Thank you.
Bienvenidos una vez más a Brevemente. Soy Crash Quintana. Y Jorge Campos. Ya está la toma 20. Ya estamos en la toma 20. Así que hemos estado trabajando con todas estas tomas hasta llegar a la número 20. Ya luego de la toma 20 vamos a ver qué sorpresas les tenemos. Si recuerdan, luego de la toma 10 hicimos ahí algo especial con ilustradores. Así que vamos a ver qué les traemos para la próxima. Bueno, vamos a arrancar nuevamente con el programa que es, tenemos nuestra sección de microgénesis. Luego vamos a arrancar con el video de microbioteca. Así que ahorita vamos a enfocarnos con el relato de la persona que tenemos en microgénesis, que esta vez es Antonio Fernández Molina. Tenemos el microrelato en pantalla para que lo lean conmigo. Y se titula La pluma. Había escrito varias hojas de papel cuando advirtió que desde hace un rato la pluma escribía con tinta roja. Siguió adelante y un poco después aquella tinta le pareció sangre. Y era sangre, en efecto. Pero continuó porque tenía ideas felices y las palabras fluían con naturalidad. Así siguió hasta redondear lo escrito al tiempo de acabársele la sangre a la pluma y caer muerta entre sus dedos. Antonio Fernández Molina. Español. Y bueno, él ya tenía gran trayectoria, ¿verdad? En lo que era la narrativa breve. Estábamos investigando pues un poco más de su obra. Y bueno, agradecemos a todos que están conectados con nosotros. Estamos estrenando nuevo horario. Nosotros nos movimos de domingo, nos pasamos para sábado a las 5 de la tarde. Por favor, divulguenlo, hagan correr la voz, compartan este en vivo para que lleguemos a más personas y más personas conozcan la minificción latinoamericana, la minificción en español y podamos pues aportar un poco al crecimiento, al desarrollo de este género, del cultivo de este género y así se vayan animando muchos otros escritores a escribir o a explorar en este género de la brevedad. Y bueno, recuerden de que también tenemos el espacio de microvoces, así que siempre los animamos a que envíen sus microrelatos para poder leerlos en esta sección, que es una sección dirigida para ustedes. Ahora vamos a colocarles el video de Microbioteca. Recuerden que tenemos esta alianza con Microbioteca, que es un espacio guatemalteco que realiza audiovisuales a partir de minificciones de varios autores. Esta vez vamos a compartirle la visita que un relato, un microrelato mío. Adelante. Que disfruten. La visita. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Nunca pensé que el dicho aplicaría a mi vida y que mi propia hija, a quien di mis años de cuidado y atención, me lanzara este silencioso, deprimente y olvidado asilo. Desde que fui internada, no me ha visitado un solo día. Al comienzo preguntaba por ella a la enfermera del hospital y me decía que pronto vendría, con su cara llena de vergonzosa compasión. Ya no le pregunto a nadie. Detesto la conmiseración. Hoy he visto a la enfermera sentada en un ahogado llanto, escondidas, de esas que hacen vibrar tu espalda mientras te tapas la boca. Me acerqué a darle un poco de ánimo. Ella siempre me ha tratado bien. Tranquila. Nada dura para siempre. Ni el dolor. Pronto pasará. Me ve con sus ojos rojizos y vidriosos, diciéndome con voz entrecortada y temblorosa:
Te extraño, mamá. La visita de Kras Quintana. Bueno, ahí teníamos el microrelato La Visita. Muchísimas gracias a Microbiblioteca por el trabajo que hacen y también por toda la labor de difundir la minificción, especialmente con estos bellos audiovisuales. Sí, muy bonito, de hecho, muy bonito. Así que ahora vamos a pasar con nuestra invitada. Voy a leerles la biografía para que puedan conocerla un poco más y luego empezamos a leer sus microrelatos y conversar con ella un poco. Es Marta Cecilia Ruiz, Managua, 1972, licenciada en periodismo, posgraduada en Derecho de la Niñez, Género y Desarrollo Humano, poeta, narradora y gestora cultural, autora de 2 poemarios y el libro de narrativa Familia de Cuchillos. Bienvenida, Marta Cecilia. Hola, Marta, gracias por estar con nosotros. No te escuchamos. Ok. Estás en silencio. Gracias por la invitación. Sí. Jorge, Kras. Y qué bueno que cambiaron de horario. Creo que el sábado es más relajado, más tranquilo. Y para gente joven como ustedes, temprano, ven el programa y luego van a hacer otras actividades. Así que muchas gracias. Qué bueno que me tengan aquí antes de la fiesta. No, de hecho estamos súper contentos. Bueno, y como vos decís, bien propicio el horario, ¿verdad? Para después cruzarnos a otras actividades, como vos mencionás. Pero Marta, estamos muy contentos de estar de tenerte con nosotros, de poder platicar, dialogar, de conocer tu obra y que pues las demás personas que se unen en la transmisión también conozcan de Marta Cecilia Ruiz, qué es lo que hace, qué le gusta y pues también vamos a leer tus textos, vamos a comentar, a preguntarte, a dialogar. Pero bueno, bienvenida Marta, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias y felicidades a Kras y a las colegas que prepararon el video. Les quedó tremendo. Gracias. Sí, la verdad es que igual vamos a dejar el enlace aquí en los comentarios para que vayan a Microbiblioteca y puedan disfrutar de muchos más videos que han hecho, que la verdad les quedan muy bien. Y bueno, antes de que comencemos a la lectura de los microrelatos y también a ahondar un poco más en la conversación, quería hacerte una pregunta que generalmente le hacemos a todas las personas que tenemos invitadas, solo para conocer de repente su perspectiva en cuanto al género. Y eso es, ¿qué cosa es para vos una minificción? Una minificción es un texto, una historia completa. Y coincido ahí con algunos de nuestros autores nacionales también y con la propuesta de Laura Zavala, que alcance una página. Pero que sea completo, que nos deje con ganas de más, pero que nos cuente, nos revele algo y nos haga pensar en ese algo, en ese ir. Porque, a ver, una carta no es un microrelato, un aviso, una anécdota, no, tiene que contarnos algo, pero también hacernos completar a nosotros el texto. Y ahí está la magia de la microficción, del microrelato, como quieran o se nos antoje llamarlo, en la complicidad del lector o de la lectora. Porque ahorita en tu texto yo pensé que terminaría, no sé por qué, en algún crimen y luego el giro final me dice otra y ¡pam! Me da un golpe al corazoncito, pero duro. Entonces no me deja indiferente, me hace pensar, me hace imaginar muchas cosas que no decís, pero que están ahí y que apelás a todo mi historial como ser humano que vive en esta época para completar la historia que es de menos de una página o de menos de 99 palabras como alguna vez propusimos en Nicaragua, aparte en hacer microrelatos y otras especies, porque no sabíamos si eran greguerías, si eran qué, y así nació este libro.
que lo traigo aquí porque es un libro histórico, que es la primera iniciativa colectiva de varias mujeres para escribir microrrelatos en Nicaragua. Ya lo estaban haciendo, pero digamos que la primera vez que se publicaba de manera conjunta, ya por el 2000 y algo. Entonces, esta es como una antología de varias autoras de minificción. 99 sí, palabras de mujeres. Sí, sí. Ya sí. Este es muy viejo, eso ya es que esto viejo, es... Se publicó hasta en el 2015, pero se correspondían talleres que se hicieron años anteriores en el Pacífico y en la costa Caribe de Nicaragua. Y allí tenemos una primera colección, imagínate, Margarita Antonio, Linda Báez, Rosalí Borgen, Nino Cachacón, Jacqueline Cholet, que en ese momento era una niña de 14 años, de Bilwi, y así Hilde Duvel, que en paz descanse, Ana Rosa Fagot, Marta García Terán, que es una colega española que aquí empezó a escribir microrrelatos, colega periodista, Blanca García Monge, que ustedes la conocen, María del Carmen Pérez, que fue de las primeras impulsoras en organizar los talleres de microficción en Nicaragua, Yolanda Rosman, Ángela Ceballo, Cristian Santo, Jessica Solís, Cristian Tablada Bravo, Mercedes Tinoco, Sesha Wow, que la conocen ustedes como cantautora, pero también es microficcionista y poeta, y Silvania Zamora. Este es un libro editado por Marianela Curiol y también incluyen unos textos de su servidora, que también es una de las ilustradoras de esto. Y es como... Y como traerlo del recuerdo, porque es el libro en el que a veces yo recurro cuando me pongo nostálgica. Pues sería bueno tenerlo a mano. Ya me antojaste, Marta. Ahora, ¿cómo hago para encontrarlo? Ya no hay. Ya está agotada, pero creo que tengo uno por ahí para ustedes, para brevemente. Creo que sería genial. Sí. El éxito. Sí. Sí, es decir, siempre guardo dos, pero dada la importancia, digamos, del programa, cómo están marcando historias ustedes, que quizás dicen, 20 programas, 20 tomas, no es mucho, pero sí lo están haciendo, sobre todo en Centroamérica, donde digamos que no vamos tan avanzados, o digamos que llevamos otro ritmo en el tema de la microficción, y de vez en cuando necesitamos encontrarnos, abrir esas ventanitas y saber qué estamos haciendo los hermanos y hermanas centroamericanas. Así que prometido, yo se lo llevo. Ustedes me dicen dónde. Genial, genial. Gracias, porque de verdad es necesario, justo y necesario saber más, principalmente de voces femeninas, que a veces también los espacios no son tan amistosos con las mujeres a la hora de publicar o de que ellas se sientan cómodas para poder proyectar su quehacer literario, su arte. Entonces, qué bonito, pues, de que haya este tipo de iniciativas que aglomeren a voces femeninas, a voces de mujeres en una antología. Y, pues, ahora estamos con ganas de leerlas a todas esas autoras también. Gracias por aportar esto, Marta, y que también vayan a buscar a todas estas autoras para que se enriquezcan más, se empapen más de la minificción. Ya no digamos centroamericana, pues principalmente nicaragüense. Podemos empezar a leer el primer texto, Marta. Lo vamos a proyectar en la pantalla y vamos a empezar con Cuerpos Perdidos para que lo leas y vamos a comentar un poquito. Cuerpos perdidos, mientras espera encadenada en la cama el siguiente cliente, se ve reflejada en las noticias. Adolescente se ahoga en Corinto. El cuerpo no ha sido encontrado. Muchísimas gracias por la lectura del microrelato. Y bueno, es fuerte. Sí, creo que cuando leí varias de las propuestas de microrelatos que nos enviaste, pude descubrir de que una de las temáticas que más predomina en cuanto a tu microrrelato es lo de la crítica social. Y bueno, aquí esta parte es bastante evidente.
¿De dónde surgió este microrrelato? ¿Cuál fue la de una la idea, noticia? La materia prima, la prima. De una noticia, porque recuerdo varios casos en los que ha habido muchachas desaparecidas, o supuestamente ahogadas, o sí, se hundió. Y sabemos que el problema, el delito del tráfico y de la trata de personas, de muchachos y muchachas, pero sobre todo de muchachas y de niñas, es fuerte, aunque no lo estemos hablando, si existe. Yo trabajé por muchos años en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, trabajé en la Red de Mujeres contra la Violencia y en el Fondo Centroamericano contra la Violencia, y eso me marcó mucho. Por eso mis textos tienen bastante crítica social y de visión de situaciones que están pasando las mujeres, las niñas, los niños en distintos contextos, pero que a veces no vemos o no queremos ver, y está allí, está allí. Hay un cuento, por ejemplo, recuerdo de un caso de hace muchos años, estoy hablando del año 93, una señora de Chontales para adentro, llega un promotor de derechos humanos a decir que la señora le habían echado presa porque había golpeado al marido, que lo había cosido en una hamaca y lo había garroteado, entonces el juez la mandó presa. Sin embargo, y es trágico y es cómico, es doloroso y da risa. Yo hice un cuento a partir de ahí, porque lo que el juez nunca notó, lo que los vecinos nunca dijeron, es que la señora estaba cansada ya de 40 años, porque era una anciana. Entonces era la preocupación del promotor de derechos humanos del CENIT, el hecho de tratarse de una anciana que estuviera detenida en X pueblo, detenida, porque acusada de lesiones a su marido, pero lo que nunca habían dicho es que llevaba 40 años de recibir lesiones del marido, que seguía, que ya era un viejo y seguía bebiendo, la seguía golpeando, y que la única manera que ella encontró para de alguna manera vengarse fue aprovechar en una de esas borracheras, coserlo dentro de la hamaca, como quien hace un puro, y garrotearlo ahí adentro. Entonces, al final sí se consiguió dejar a que saliera la señora libre. Pues yo, era como para hacer una novela, sin embargo, en el ajetreo de la cosa no obtuve el permiso, era muy difícil, una cosa muy delicada. Entonces se transformó en un cuento que se mezcló con otra historia de alguien que migró a los departamentos durante el terremoto de 1972, y alguna gente se iba a los poblados, a las carreteras, y seguía viviendo o reconociendo algún tipo de violencia que en ese momento no lo veía así. Pero quiero hacer una advertencia: la literatura no tiene que ser panfletaria, porque si ya es panfletaria, ya no es literatura como tal. Entonces, en eso yo siempre tengo mucho miedo, por eso tengo mucho material que no sale, porque digo yo, no, parece, si no me convence que puede ser otra cosa, que no me estoy repitiendo o reciclando, mejor lo dejo ahí. Pero porque en textos pequeños es más fácil equivocarse y es más fácil arruinarlo todo que en una novela, en una... Para quienes creen que... ¡Ay, dice! Lo escribiste rapidito, ¿verdad? Porque como, me lo leí rapidito, ¡qué lindo! Te quedó Martita. Esto te lo hiciste vos en dos patadas, ¿verdad, Mica? Te lo leí rápido, pero no necesariamente lo escribí rápido. Algunos son procesos muy, muy, muy largos, y hasta el tema de decir, lo hago micro relato o me da para un cuento más largo, ¿qué puedo hacer con ellos? Y de pronto te da vuelta la cosa, y aunque luego sale muy cortito, ahí está. Y hablando del tema de las mujeres, precisamente en el año 2018, por ahí 2019, desde Guatemala hubo una convocatoria para una invitación para escribir relatos y ficciones centroamericanas, que en ese momento se hacía desde Guatemala en el contexto del aniversario, no recuerdo el número exacto del aniversario de los acuerdos de paz. Entonces la idea era saber qué estaban escribiendo o qué estábamos escribiendo las mujeres centroamericanas, y así nació Mujeres al Centro,
este libro de relatos y ficciones de escritora centroamericana bajo la coordinación de Gisela López, la doctora Gisela López de Guatemala. Pero salió en un mal año, en el 2020. Nadie está hablando de presentaciones. Y luego ha pasado así. Digamos, sí, claro. Un poquito calladito. Por eso también aprovecho para tenerlo aquí, que lo busquen en las redes y lo comenten. Porque aquí aparece, en el caso de Nicaragua, fue Yolanda Rosman quien hizo la coordinación, la selección a nivel editora nacional, pero es un esfuerzo de varias editoras por países. Y luego es muy interesante las distintas propuestas de autoras centroamericanas, algunas completamente desconocidas, y que vale la pena pues, también que lo vean. Me estás dejando tarea, Marta. Sí, ya no dejaste enganchado con dos libros. Bueno, este se lo voy a mandar, es buenísimo. Tengo dos. Ay, genial. Voy a dar uno para ustedes. En realidad tengo tres. Gracias. El otro lo voy a rifar en mi Instagram. Soy Marta C. Dentro del proyecto 36. Son tres. Uno me queda a mí, uno para ustedes y el otro para rifarlo. A lo mejor hacemos la rifa conjunta. No sé si se anima. Sí, bárbaro. Pero ¿qué es lo que? Podemos poner el perfil de Marta de Instagram para. Vayan a usar sí, tú nos compartiste. También pregunta que si hay algún enlace a allá de la rifa. Sí. Vale. Marta, ¿nos escuchas? Ahora me sí. Quedé perdida un rato, ya estoy de vuelta. Okay. Creo que nos habíamos quedado ahí frisado. Te había preguntado de que si hay algún enlace o algún lugar en donde ellos puedan conseguir el libro de Mujeres al Centro. ¿Aló? ¿Hola? ¿Nos escuchas, Marta? Ahora sí, pero no sé qué me preguntaban. Bueno, te quería preguntar que en dónde podemos conseguir ese libro de Mujeres al Centro, o sea, las personas que nos ven, para que ellos puedan conseguirlo de forma individual. Creo que lo pueden buscar, ya está en Amazon. Y ustedes le dan Mujeres al Centro, Relatos y Ficciones de Escritoras Centroamericanas, y los va a llevar a distintas publicaciones, pero igual está en Amazon, creo que en versión digital. Igualmente, busquen a Gisela López, así aparece Gisela López en Facebook, que es la editora y ella siempre está compartiendo iniciativas para escritoras centroamericanas. Sí, Gisela López, ¿cómo se oye? Esto es una iniciativa del Seminario de Literatura Feminista y Ciudadanía. Y lo interesante es que algunas inicialmente me comentaban que empezaban, creían que las mujeres iban solo a retomar recuerdos de la guerra, cosas, algunas sí lo hicieron, pero también el tema, esos temas actuales en el que coincidimos todas, pues también estuvieron ahí presentes. Perfecto, se lee o se escucha interesante, de hecho. Ya pusimos el perfil de Marta Cecilia para que la vayan a seguir en Instagram, también tu Linktree, para que vayan a revisar todas las plataformas que tiene Marta Cecilia y pues conocer un poquito más de ella. Igual les dejé el enlace para que puedan buscar el libro Familia de Cuchillos, que lo tienen también disponible para su compra en Amazon. Muchas gracias. Bárbaro.
Y en Facebook Margarita. Tengo un grupo abierto que se llama Proyecto 365, que es para compartir al menos un ejercicio. Este mes, que ha sido el mes de vacaciones intersemestral, he estado publicando pocas cosas. Pero sí, Proyecto 365 MCR en Facebook es un grupo. Y mi página Marta Cecilia Ruiz. Y ese grupo está bonito porque hacemos tareas, compartimos y es abierto completamente y gratuito. Bárbaro, contanos un poquito, Marta, antes de pasar a leer el segundo texto, un poquito del Proyecto 365, de qué se trata, qué tienen que hacer para unirse, cuáles son los ejercicios. Comentanos un poco. A ver, ¿cómo? Hace un día, yo era joven, un día era una chavala con muchas aspiraciones, escribí una gran novela de hacer una cosa, pero la vida, el trabajo de periodista, la casa, el trabajo, los labores domésticos, fueron postergando esas otras cosas, se fueron quedando de lado y sí, evolucionando como una diletante de la literatura. Y para hacer un producto de calidad, hay que hacerlo diario, hay que invertir tiempo diario, hay que leer diario. Entonces ahora este año como un reto para completar una novela, o más bien dos novelas que tengo inconclusas, que hice en el proyecto Laboratorio de Novela con el profesor Celso Santa Juliana, que dirige Linda Báez. Entonces me propuse decir, cada día tengo que hacer algo. Y si de ese algo, de ese ejercicio, lo puedo publicar y lo puedo compartir para otras mujeres, otros jóvenes o viejos, como yo, más viejos que yo, más viejas que yo, pues que se animen, porque todos los días hay que hacerlo. En los talleres que facilitamos, como Anide, en los mismos talleres que yo he facilitado con profesoras de secundaria, por ejemplo, es muy triste encontrar, y recuerdo que una vez en Boaco una profesora me dice, ay, mi tía escribía y escribía lindo, y encontramos, y nunca publicó, ¿no? Nunca publicó, y lo abandonó, y hasta que se murió, debajo de la cama encontramos cajas y cajas de material, pero que terminaron en la boca de las polillas. Y me lo dijo con tal dolor, con tal nostalgia, con miedo de ella a repetir lo que también me movió a mí y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo también. Tenemos los talentos y los talentos vamos a desarrollarlos y vamos a compartirlos. Y por otro lado, también me encontré con una señora que me dijo que tenía mucho material listo, pero que no lo podía publicar hasta que se muera su marido y su mamá. Entonces estaba hablando con una persona mayor que tiene miedo todavía. Una persona como de 70 años que tiene miedo todavía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Todavía tenemos miedo, que todavía postergamos. Así que el proyecto 365 es en primer lugar un reto para mí, pero todos los días hacer algo de mi trabajo de escritura, de primero ponerme combustible, que es la lectura. Segundo, ejercitarme. Tercero, cachetearme de alguna manera, porque no todo lo que escribo sirve, no todo lo que... ¡Ay! ¡Como lo que dicen los amigos! Ser crítica, encontrar voces críticas dentro del... Ustedes saben que ahí en las redes tampoco andan con baños tibios, con paños tibios. No sé si ustedes supieron que una vez que publiqué o que leí ahí Manual de la Buena Esposa, me cayó la sopilotera. Alguien lo compartió. Fue un texto, no fue cuando leí. Creo que fue la Marta García, colega periodista, o alguien lo compartió en Twitter y le cayó la sopilotera. Esa mujer promoviendo el delito, que mate a los maridos, le deberían echar presa por apología del delito. ¡Ah, caramba! Digo, ¡Ah, todos los días! No se asustan tanto como que una mujer escriba un cuento sobre el asunto. No, yo no opiné.
dejé que se desarrollara y luego también una entrevista en el Nuevo Diario, enorme, grandísima, una página, contentísima, ¿no? Entonces, el proyecto 365 va de eso, de hacer un ejercicio diario, de ponerse el alimento intelectual que es la lectura, de ponerse el ejercicio, ponerse en forma, no puede, es como un candidato que va para ser el campeón de fitness, no, o campeona de fitness, no hace un ejercicio una semana antes, no se prepara por años, lo mismo el escritor o la escritora, y tomarlo con seriedad del asunto. Mucha disciplina, Marta, es... Sí, bárbaro. Que es la, sí, que, es la sí. que nos falta, porque a veces me pongo loquísima con todas las cosas. Ustedes saben que tengo otra afición que me encanta porque se parece mucho, que es la jardinería. Entonces yo tengo, mire, Japa Garden Club. Y tengo mi... Mi proyecto de escritura. ¿Qué pasa? Que se fue de repente. Porque el jardín. Me fui de repente. Yo no sé, está internet, pero bueno, les cuento. Porque la siembra se parece mucho. Vos dejas un jardín de trabajarlo tres días, una semana, y eso se te hace. Un montarascal. Dejas de trabajar tu escritura, bajaste la edad de Tuani y perdiste el filo, chiquito. Totalmente de acuerdo, porque creo que hay que practicar diario para eventualmente sacar algo que de repente tal valga la pena, tanto para nosotros como para la percepción de los demás, pues. Pero creo que uno tiene que ser autocrítico y decir, como, realmente esto que escribí sí me gusta y sí vale la pena. Y creo que con la práctica, ahí tenemos el proyecto de Marta Cecilia. Así que vamos a agregar el enlace para que puedan unirse. Igual tenemos un comentario de Aura Artola, que dice que ha aprendido muchísimo con el proyecto 365 de Marta Cecilia. Ella no solo nos da retos de escritura, sino que los comenta y aconseja. Muchas gracias por el comentario, Aura. Vamos a dejar el enlace entonces para que se unan. Bienvenidos y bienvenidas. Bárbaro. Bueno, podemos proceder a leer el segundo texto. Sería Silencio. Silencio. No me atreví a decir nada. Era solo un día más para lavar la sangre de mis manos. Sería ridículo hablar de mi embarazo perdido en medio de la guerra y frente al cadáver de mi marido. Muchas gracias por la lectura del microrelato. Y bueno, algo que te quería preguntar, ya que, como vemos también esta temática sobre... que nos lleva a lo de la familia de cuchillos, que son estas mujeres que ya toman como que su rol de romperse esas cadenas, también de romperse esa estructura que la, de repente la aprisiona. Algo que yo noté en tu libro de Familia de Cuchillos es que combina dos géneros, que el cuento y el microrrelato, y quería saber cómo surgió la idea de la combinación de estos dos géneros. Que hay textos más largos, ¿no? No, son cuentos. Que son más largos. Sí, la mayoría son cuentos. La mayoría son cuentos. Pero hay dos bastante, hay dos y hay uno que me llena de mucho orgullo, que es el... Me encanta mucho. Ay, qué horrible me escucho decir. Me encanta mucho mi cuento. De lo que estamos hablando. Pero digamos que ese cuento... Que esos cuentos que están ahí son los que sobrevivieron al colador. Al colador que yo hice, pero que luego hizo mi editora Marianela Cortés. Había toda una serie de microrrelatos que están relacionados a ficción que ella me dijo, Marta, estos no van aquí, están buenos. Marta, pero no van aquí, no pertenecen, no, el hilo conductor de este son las mujeres. Las mujeres constituyen
lo que va uniendo desde el texto más pequeño hasta el texto más grande, como Memorias del Club Chino de Bluefields, que se remontan, ¿no?, a como nacen nuestros cuentos, ¿no? Yo viajaba a la costa Caribe porque trabajaba con UNICEF y luego allá conocí la historia del Club Chino de Bluefields, de los chinos que hasta acuñaban su propia moneda y billetes, que tenían un gran poder. Muchos de ellos habían llegado a través de San Francisco, otro por Nueva York. Entonces allí nació esa historia. Y el otro que da el título da al libro, Familia de Cuchillos, y otro que fue incluido en la selección de los mejores cuentos de Nicaragua, Nicaragua Cuenta, de la Universidad de Zaragoza, que coordinó Carly Gaitán y Arquímedes González, que inicialmente coordinaban Arquímedes y Ulises Juárez, que en paz descanse, empezaron ellos, y allí van unos cuentos como, ahí ese tipo de cuentos más largos. ¿Cómo nació la idea de Familia de Cuchillos? Bueno, yo ya sí sabía que se llamaba Familia de Cuchillos, yo lo había comentado con Vida Luz, y Vida Luz siempre me decía, pero publica a Martita, y era una de las recomendaciones que siempre le hacía a Marianela, que en ese momento era la presidenta de ANIDE, y a Marianela asumió dos compromisos con ellos, que Indiana Cardenal publicaría su poemario y que su servidora al fin se atrevería con Familia de Cuchillos, porque eso de sentir de le falta, no sirve, están muy flojos, si hasta parecen chistes, no, pero es que discutíamos, ¿no? No, es que tienen finales inopinados, son graciosos, pero no es un chiste, que es el temor que siempre tenemos con las microficciones, no hacer chistes, no son chistes, ¿no? Y tampoco son, y mucha inseguridad. Y luego encontrarme con las historias que ya le decía yo, de decir, oh, el clásico. Ustedes ya, en mi caso, pues que yo también daba clases y llevaba a talleres con profesoras y con estudiantes de cuarto y quinto año. Entonces vos naturalmente, socialmente hemos sido las mujeres condicionadas a ser más temerosas, cautelosas. Hemos sido condicionadas a eso, ¿verdad? Y el miedo al ridículo, el miedo que dirán. Y vos y yo nos encontrábamos con profesoras de español de gran experiencia que luego del taller se acercan y decían, yo escribo mis cositas, y así, un papelito todo voladito, todo muerto de miedo. Y te encontrabas un alumno de ella que se presentaba, soy fulano de tal, soy poeta, y soy narrador, y soy aquí, soy allá, con una seguridad, arrebatadora, ¿no? Entonces, como una mujer adulta de 40 años todavía tiene ese temor. Y ojalá que el chaval de 17 no solo tenga el entusiasmo, sino que ese entusiasmo y ese orgullo le ponga la disciplina y las ganas de aprender y de escuchar. Porque a veces no pasa, como decía otra cosa común que nos pasa. A ver, dime si miento o no, Jorge y Cras. Ay, es que solo son los mismos, delanteros, a mí no me invitan. Solo entre ustedes. Solo los amigos distantes. Era lo mismo hace 20 años. Caramba, bueno, espera que te inviten. A mí no me importa que me sepan mi edad, voy a cumplir 50 años. Nací en 1972. A finales de los 90. Vilma Duarte, que también es periodista, Vilma Duarte, y Esther además es pintora. Su hija ahora es una niña que está publicando. Y su servidora. Hicimos un grupo que se llamaba Tres veces tres periodistas, tres poetas, tres mujeres.
Hicimos el grupo y nosotros lo inventamos, y es el entusiasmo de la juventud, de querer ir y conquistar el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos ese balance de ir y decir, no, yo no? Grupo literario, ¿cómo no? Y me acuerdo que había grupos de literarios que empezaban y que ya tenían un prestigio y que lo siguen teniendo, como en el caso de 400 Elefantes. Otro grupo ya no está, como el que estaban Krisnel, donde estaba Francisco Ruiz Udiel, qué sé yo. Había otro grupo, pero nosotras también queríamos decir, no vamos a esperar que nos inviten, ¿para qué? Si nosotros podemos hacer un grupo. Y ese es un consejo que yo siempre en el proyecto 365. Vos no tenés que esperar que te den permiso para escribir, vos no tenés que esperar que se te muera el marido para que no se ofenda. O sea, si preocupate, si no puedes escribir porque tu marido se ofende, allí no está a pie, gallita, por ahí no es el negocio. Y si bien es cierto, todos tenemos un punto en que nos limitamos, nos autocensuramos por distintas cosas y contextos. También todos tenemos las herramientas de las redes sociales en las que podemos encontrar espacios como este. Y al entusiasmo, ponerle ganas al aprendizaje, porque hay otros que van más adelante, hay otros que están estudiando. Yo admiro mucho a Alberto. Alberto empezó en sus tweets, pero Alberto, bueno, hasta hizo su maestría, ha estudiado, ha teorizado, ha impulsado grupos. Entonces, pongámosle al entusiasmo, pongámosle disciplina los 365 días del año, 365, no importa. Y si sos escritor, es que hoy es domingo y no trabajo en mi texto. Al contrario, es domingo, aprovechá, trabaja más en tu texto. Ay, no, es que amanecí con dolor de cabeza porque ayer me fui con Crass y con Jorge a tal lado, dale. No salgas, si vos querés. Ser bueno, si vos querés editar un libro, tenés que pagar algún precio, y ese precio puede ser, tiene que ser tu tiempo, tu lectura, y ustedes saben, que a veces uno sacrifica cosas por comprarse libros, porque es cierto. Totalmente de acuerdo con vos. Sí. Y la verdad es que todo tiene que tener disciplina para mirar frutos e ir avanzando con ello. Vamos a leer el tercer micro relato, que es El Rito. El Rito. En la biblioteca me confesó el sueño donde él me besaba los pezones y el ombligo. Allí lo hicimos realidad. Luego me hizo repetirlo en el confesionario para darme la absolución. Gracias, Marta. Por... Quise ser monja. Ah, ¿de verdad? No te creo. Yo no vengo de una familia católica, pero mis padres eran amigos de una monja de Lumen Christi. Muy cerca de donde vivía, entonces las hermanas muy lindas decían, lleven a la niña, invitamos a la niña, que vaya la niña ya, y hacemos las actividades. Por eso tengo un poema que se llama El Hábito. Y por ahí también viene esa historia. Y me acuerdo que cuando empecé a escribir los relatos fue Edgar Escobar Barba, que descanse, y Elena Ramos que me dice, eso que estás escribiendo son otros relatos, no son poemas. Y me acuerdo que el primero que tuvimos fue una discusión sobre uno que se llamaba... ¡Qué horrible! Uno que yo decía que es un poema, comparo la relación amorosa con una pelea de boxeo desigual, y termina, y el clink clan de mi corazón que acierta, fuera seco. Y teníamos las discusiones sobre eso. Y ahí fue con Edgar Escobar Barba que él me habló y me enamoraba para el que siguiera escribiendo micro relatos, y también con Elena, eso fue también por allá por los 90,
no sé cuánto. ¿Se acuerdan esa primera antología que primera antología, no sé si sí, era la primera, no sé si era la primera, una muestra que hizo Edgar Agotada también, sobre microficciones en Nicaragua, finales del siglo XX. Sí, de hecho creo que fue la primera antología, ya formal, una antología formal creo que fue la de él, o fue la de Jorge Eduardo Arellano, no me acuerdo, pero sí, recordamos el legado de Edgar Escobar Barba. Sí. Y bueno, qué divertido el, también esta la historia de que vos querías ser monja y cómo se plasma en el texto toda esa influencia y cómo jugás con esa temática también de la absolución y un poquito de la doble moral y todo esto de esta institución. Claro, me parece súper bonito ser monja, ¿no? Un poco enamorada de Sor Juana Inés, pero luego me acordaba que decían que al final de su vida le quitaron los libros. Y fue precisamente al ver cómo trataban a una hermana que se fue a Inandaime, a la fiesta de quinto año de sus alumnos, lo que me hizo desistir, ¿no? Porque es bonito, una vida en comunidad, una vida de fe, una vida entregada a una causa, ¿verdad? Sin marido que te moleste. Sin esas cosas. Pero luego me acordaba de que a Sor Juana al final le quitaron sus libros y que en una peste se fue y después no se supo ahí qué pasó con ella, después de toda la grandeza, de toda la grandeza que nos legó. Sor Juana Inés de la No, y la verdad es que algo súper fuerte, porque se ve la crítica social, que es el tema que predomina ahí igual en el libro, y creo que algo que pues es loable tenerlo presente para que las demás personas sepan de que son situaciones que pasan en los lugares menos sospechados. Y otra característica que también estamos notando es que también lo haces con humor, con ironía, con ese toque de humor negro. Abordas ciertos temas y creo que la selección que hicimos también era precisamente esto, ver todos tus registros, porque en unos son más serios, más densos, más solemnes, y en este en particular me pareció con ese toque de ironía y de humor negro. Entonces ahí estamos viendo a la Marta Cecilia también, que es oscura, la Marta Cecilia que es ya un poquito de sobriedad con la de la denuncia social, y estos registros en los que vos navegás, pues enriquece bastante tu obra, verlo desde diferentes facetas, y agradecemos muchísimo que estés compartiendo con nosotros. Ahora podemos proceder a leer el cuarto texto, Marta. Que claro es que sí. La mediocre. La mediocre. Este texto nació en el contexto de la pandemia, cuando Cherezade, la editorial Cherezade, colocaba una serie de consignas al día o a la semana, ¿se acuerdan? Para que uno escribiera. Y en ese contexto nació La Mediocre. En tiempo de especializaciones no soy buena en nada. No soy excelente cocinera, ni destacada diseñadora. Tampoco soy buena en el huerto. Fracasada como bloguera. Mis manualidades pasan inadvertidas en las redes sociales y debo conformarme con un trabajo en la mediocridad del servicio municipal. Sin embargo, en lo que soy extremadamente buena, brutalmente excelente, debo mantenerlo en secreto. Nadie sabrá nunca cómo desaparecieron todos los cazadores del pueblo. Muchísimas gracias nuevamente por la lectura del microrelato. Y este creo que es uno de los más extensos que nos había brindado y pues nos ha gustado bastante en cuanto a la temática. Algo que quería preguntarte era, bueno, de hecho vos sos una de las precursoras del género. Mira, acá te va a cargar con un montón de preguntas. No, ya tenía una, pero creo que no va a tanto tiempo, pero sí ya tenía algunas preguntas acá. Pero sí quería saber un poco cómo llegó, bueno, creo que lo mencionaste, de hecho, con Edgar Escobar Barba, que te habían mencionado que lo que estaba escribiendo era un microrelato.
¿Fue en ese preciso momento que descubriste el género o ya tenías una idea de qué cosa era un microrrelato? Creo que está en mute. Mira, todos conocíamos el relato que se le atribuye en inglés a Hemingway, el de los zapatitos de bebé sin usar. Conocíamos el dinosaurio, se abordaba en la escuela. Pero como una cosa que yo pudiera hacer, tomé conciencia en esa plática o en esas pláticas con Edgar Escobar Barba, quien además tenía un grupo. Y siempre por razones de trabajo yo no podía ir al grupo, entonces platicábamos, nos encontrábamos y hubo en algún momento que sí que fue creciendo con esa amistad, también con Elena Ramos, porque yo trabajaba con Elena Ramos en la revista que se llamaba, en la revista El País y el semanario Siete Días, que quedaba en Altamira, de Luis Hernández Bustamante, que en paz descanse también, que era el director. Eso fue como en el año 95, 94, 96, por ahí. Entonces, por ahí la conciencia de que eso yo lo podía hacer o que ya lo estaba haciendo sin querer, pues se viene como de esa época. Pero con mis dudas y con mis temores. Luego creo que como nuestro boom del microrrelato en Nicaragua debe ser como después del milenio, ¿no? Como de, creo que más consistentemente, que empezaron los talleres de Anide. Recuerdo el taller con María del Carmen Pérez Cuadra, que también fue coordinado por Anide, los talleres con Yolanda, con Marianela, en un taller que creo que fue allí cuando conocí a algunos, fue en el taller hace muchos años también organizado por Anide en el Inch, con la poeta, con la escritora, profesora Isolda Rodríguez Rosales, que recuerdo que ahí escribí un micro relato que se lo dediqué precisamente a ella por eso, porque los tiburones la prefieren con la regla, que es a partir de un mito que hay, que dicen que la pesca se pone mala si van mujeres. Y Lili significa tiburón en miskito. Y hay un mito que dice que la pesca se pone pésima cuando van las mujeres a los cayos, porque la sangre de la regla atrae los tiburones y aleja a los peces. Entonces, ¿cómo contar eso? Pues yo, y Lili, ¿verdad? Y Lili, tiburón. Wow. Algo así, empieza como no pueden creer que sea líder, porque me han dicho aquí que el cuestionamiento, ahora no pueden creer que sea líder cuando piensan que los tiburones la prefieren con la regla, algo así, pues. La idea es esa. El momento, no recordar. Toma, está súper interesante. Si lo encuentro aquí, muy interesante. Entonces, por ahí viene, pues, de tener conciencia, creo ya propiamente dicha, ya, digamos, después del 2000 y qué sé yo, creo que ya después del 2010. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias por contestar y ya, de hecho, por ser una precursora del género de la minificción, por lo que tu libro impreso es uno de los primeros, Familia de Cuchillos, fue uno de los precursores en cuanto a la publicación ya en físico de minificción, y de hecho en tu libro se menciona microrelatos, la palabra microrelatos, como lo podemos ver acá. Entonces, sí. Es genial que lo haya hecho, porque de hecho actualmente no muchos autores usan el término como microrelato o minificciones para referirse a lo que están escribiendo, simplemente le dicen como narrativa y ya. Sin embargo, okay. Lo hiciste ya. Okay. Ese libro fue en el 2016, ¿verdad? Sí. Sí, y como te digo, ahí también quiero agradecer mucho a mí, por eso va dedicada a mis hermanas de tinta, a mis colegas escritoras que insistieron en publicar ese libro. Y le voy a leer.
Sí, me dan permiso. Sí, sí, adelante. Y si no me dan, también lo leo. Así es, y, este es papás. Ok, y Lili significa tiburón en lengua de miskita. Entonces, el título es Y Lili, y Lili. A Isolda Rodríguez Rosales. Lo más fácil fue culparme. Eso pasa por tener a una mujer como Huita, como juez. El Consejo de Ancianos lo había advertido y pedía mi cabeza. No pasó más. Hora más tarde, las noticias de Puerto indicaban que éramos de los dichosos, sin casa, sin comida, sin iglesia, pero todos con vida. Hoy los líderes lo aclararon todo. No es mi culpa, no es por mí, sino por aquellas que con su sangre ahuyentaron a las tortugas. Y Lili, gritan en los callos. Los tiburones las prefieren con la regla. Wow. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias, Marta, por compartir. A ver si también lo pasamos y lo compartimos también en las diferentes plataformas, en Instagram y bueno, en Facebook, para que también lo vuelvan a leer. Y también qué bonito ese encuentro, ¿verdad? Con esta cultura, con la cultura del Caribe, traer a caribeños. Y a lo mejor también encontramos autores que podamos invitar eventualmente para conversar y con un poquito más del quehacer literario de autores caribeños que se dediquen o que estén haciendo minificción. Aquí está en este libro, 99 palabras de mujer, por ejemplo, Ana Rosa Fagot, que es una profesora, investigadora, traductora, recopiladora de leyendas miskitas, una profesora de la Universidad Huracán, ya bastante mayor, ya creo que ya está jubilada, y en ese sentido hay que reconocer el trabajo que ha hecho Yolanda Rosman también, de trabajar, de investigar, de indagar con las poetas, y sería interesante a través de ellas contactarlas. Sí, hay, fíjate que poco se conoce, al finales de los 90, por el 2000, no es que las mujeres costeñas no estuvieran escribiendo, fíjate que escriben, lo interesante es que escriben en español y en miskito, siendo su lengua materna miskito, como los talleres eran español, escribían, o sea, un esfuerzo doble, lo hacían en los dos idiomas, y aunque ya muchas de las revistas que existían iban desapareciendo, en ese entonces el contexto para publicar sus materiales era la radio, y Margarita Antonio, que también es microficcionista, o hacía microficción, no sé ahora, y periodista, y dirigía una radio, pues abría mucho el espacio a través de un grupo que se llama Laptayula, que es Mujeres Creativas en Miskito, Laptayula, el colectivo Laptayula, que recogía los materiales no solo de lo que ellas estaban haciendo, sino de otras mujeres en Miskito, en criol y en español. Bárbaro, vamos a buscar a esos autores para que estén acompañándonos. Y agradecemos mucho tu texto, Marta, y todas esas sugerencias. Ahora que tenemos algunos comentarios, ya para ir cerrando y terminar con microvoces. A ver, vamos al comentario. Kras, ayúdame porque yo estoy ciego. Bueno, tenemos a Natasha Ramírez Castro, excelente. A ver, ¿algún otro? Lo seguimos desde Costa Rica. Ah, nos sigue desde Costa Rica. Saludos, Natasha. Gracias por unirte a nuestra transmisión. Alberto Sánchez. Abrazos, Jorge, Kras y Marta, que vive la minificción nicaragüense americana. Gracias, Alberto, por estar con nosotros acompañándonos. Ahora, saludos a los tres. Estoy feliz aquí escuchando a Marta Cecilia. Gracias, Aura, por acompañarnos y por también escuchar, ¿verdad?, las sugerencias y todo, aprender con Marta Cecilia. Fuentes dice... Saludos, Marta, tus relatos son excelentes, la temática en finales perfectas, son magistrales, en unas cuantas palabras puedes mucho. Saludos, Ana, gracias por compartir con nosotros. Marvin Caldera Ávila, felicitaciones y muchos éxitos. Gracias, Marvin, por estar en la transmisión. Tenemos otro más. Y Richard Muñoz, Marta Cecilia, Nicaragua. Marta Cecilia, Nicaragua. Felicidades. Gracias, Richard,
unirte a la transmisión y que siga creciendo la minificción. Bueno, Enrique Solinas, gracias, querido Enrique. Un abrazote enorme para vos. Bueno, ahora vamos a poner el microrelato de Microvoces. Este Microvoces es un espacio en el que nosotros leemos un relato o un microrelato de las personas que se han animado a compartirlo. Aprovechando que te tenemos acá, Marta Cecilia, me gustaría pedirte que nos ayudara a leer el texto y si tenés algún comentario para el autor, lo hagas sin pena. Exacto. Bienvenido a los comentarios. Es Paradoja del microcuentista. Creo que está en mute. Estás en silencio, gracias, Marta. No te escuchamos. Gracias. Ahora sí. Gracias por el aviso. Y gracias por los saludos. Y allí en ese, vieron, allí entre los comentaristas, las comentaristas, ahí hay varias microficcionistas. Así que. Cuando ahí, sí, no. Hay, lanzamos redes aquí. Sí. Sí. Algo pasó que no veo bien. Algo pasó que no veo bien. Ahora sí. Paradoja del microcuentista. Paradoja del microcuentista. En su viaje por carretera, el autor pensó en su próximo microrelato. La noche anterior no pudo dormir. Así que ahora, mientras conducía el automóvil, sintió la pesadez en el cuerpo, el cuello rígido, y cerró los ojos sin percatarse. Disfrutó de la placidez. En el brevísimo sueño, encontró la iluminación del tema para su próxima creación, pero despertó de forma abrupta por las luces altas, la bocina y la inminencia del carro que se encontró de frente. David Cabarca Salas, de Colombia. Tremendo, David. Tremendo, David. Pero, muchas gracias a David. Muchas gracias a David por enviar esto. Que nos juega el duerme vela. Estar dormido y despierto no solo es bueno para la creación, sino también quedar bien para muchas cosas. En esta cosa, ese final sorpresivo y iluminado, que al final lo que lo iluminó fue otra cosa. Y el cierre puede ser mucho, podemos imaginar, y eso es un microrelato, un buen microrelato. Se encontró de frente, pero en realidad murió, no murió, lo estaba soñando incluso, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que lo esquivó. Es decir, no está para tanto. Y nos trae a ese momento preciso del duerme vela, del duerme vela, del porque lo dije, felicidades de David Cabarca Salas, Colombia. Te vamos a buscar en las redes. Gracias, Marta, por la lectura y gracias a David nuevamente por enviarnos el microrelato. Y bueno, creo que recuerden que pueden seguir enviándolos, no dejen de enviar. Tenemos muchos, sabemos de que pues vamos poquito a poco sacando todos los que estamos recibiendo, pero sigan enviándolos ustedes, no se preocupen, eventualmente los vamos a leer. brevemente.micros@gmail.com para que se animen a seguir pues enviando los textos y también dedicándose, como también nos está sugiriendo Marta Cecilia, con el proyecto 365, con disciplina, con rigor. Así que bienvenidos sean los textos. Tenemos otro comentario, un comentario más, y bueno, tenemos el comentario de Andrés Avilés. Saludos desde Ecuador, gran toma. Gracias. Gracias, Andrés, por unirte a la transmisión. Y bueno, creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias, Marta, por haber dedicado esta parte de tu tiempo con nosotros para también poder darte a conocer más a través de nuestra plataforma. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por hacer esta tu casa y bienvenida siempre. Así que aquí vas a tener siempre el micrófono, así que no vas a esperar de que te demos permiso. Aquí vos tenés tu micrófono y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge. Gracias. Y solo quisiera cerrarlo agradeciéndolo, felicitándolo, porque es un ejemplo de eso de no esperar que a mí no me invitan. No, ustedes han creado un espacio muy bueno, de mucha calidad, de variado.
están haciendo historia, así que felicidades. Nosotros que están tímidos del otro lado, viéndolo por el celular o su laptop, no tengan miedo, hagan miedo, aprovechen este espacio a estos aliados y sigan leyendo y escribiendo y corrigiendo. Muchísimas gracias por las palabras y bueno, creo que nos vamos despidiendo, pero nuevamente gracias por estar con nosotros y lo esperamos en la próxima toma. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos. A vos, gracias. Thank you.